Hello, 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 hello. No sé por qué te pasó. I don't know really what happened. Yes, no. No sé qué pasó. Sí. Ah, ¿qué había pasado? Bueno. Errores de cálculo. Good evening, everybody. Good evening. Hello, hello. How are you today? Okay. Evening, Daniel. Lupita, JC, Oscar. Good evening, everybody. Good evening, teacher. How are you today, Lupita? Hi. You don't sound fine. Yeah. You sound like a good. So. Yeah. Today is 14, yeah. I am driving to now to not to home. Yeah, good, Daniel. Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening. Hey, you are there. Very good. Aunque no los pueda ver, I know that you are there. Good. Don't worry, Daniel. Or Daniel. Okay, Yvonne, good evening. Good evening, teacher. Good evening, Oscar Rodriguez. I'm driving right now. Yeah, that's, I mean, the present progressive. Deborah Serpas, what's Deborah Serpas said? She's getting on. Okay, good evening, everybody. Welcome again to the English for Work program. This is module number two. My name is Carlos Alexander Najarro. Good evening, Tatiana. And we are on in our class number 14. This is our session number 14.
It means that tomorrow you have to finish the homework number 15, and I will check the homeworks because always I do. I have to give a report to Regal International. And after tomorrow, we are gonna have just 5 classes and we finish these cards, okay? So today we have to make a review about the simple present for the present progressive or the present continuous for temporary actions, okay? For temporary actions. Good evening, good evening. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿No me escuchan cortado ni nada? ¿Estoy bien? Sí, sí, se escucha bien. Ok, good. Yes. Well, so then, let me see. Do we have for now? Good. So then, let me share my... Compartir. Okay. As I told you, let me see. Now here. Okay. Oh my God, the date is wrong. I don't know why. November 21st. Today is November 21st. Let me see. Yeah. November 21st, so sorry because I didn't change that. Ah, it's done. So again, welcome to the English for Work program, basic module number 2. The course is given by INSAFOR. It's sponsored by INSAFOR and given by Inglés Corporativo, okay? Mr. Carlos Alexander Najarro, it's me. Today is November 21st, 2022. And today we are going to study the present continuous for temporary actions. But before that we go for this topic, we have to study a little bit what we learned the last class. Pero antes de ir a este tema, vamos a revisar un poco lo que vimos la última vez. ¿Y qué vimos la última vez? Ah, veíamos el present continuous with WH question, ¿ok? With WH question. Y aquí tenemos algunas de las WH question, la mayoría y las más comunes, que es who, which, what, whose, when, where, why, and how. Aquí tenemos para qué se usa cada una, who. We can say person, which, things, what, idea, object, or things. Maybe people, animals, whose, to ask about who is the possessor. Where, place, why, reason, and how, how the things are done. Okay. What is the structure to create a sentence or a question in present continuous using WH question. Okay, is the first one we have the WH word. We're gonna take notes, let me see. Okay, WH word. WH word, and we have here 3 of them. Be verb. Be verb. After subject and after ing verb form. So we have what, where, who, is, are, I, he, you, and doing, meeting. What am I doing? Where is he going? Who are you meeting? Entonces, esto es lo que vimos la última clase. ¿Preguntas acá, chicos?
lo de compartir. ¿Preguntas con ese tema, Delia? Good evening, Delia. Good evening, teacher. Uh-huh. Ese es básicamente lo que vimos el viernes. ¿Preguntas? No question. Bien, entonces vamos al chat. Nice background, teacher. Solo está bien, Oscar. I believe you. Pero igual, podemos practicar. Creen una pregunta en presente progresivo usando alguna WH question. Vamos al chat. Al chat. Ramón, and everybody, welcome again. Estamos viendo un background, a review of the last topic. Entonces, estoy pidiendo que creemos una pregunta usando una WH question. Mm-hmm. Who's arriving right now? Muy bien. ¿Quién está llegando ahorita? Uh-huh. Ramón. Okay. Ramón. Mr. Navarro. Ajá. Solo Oscar ha hecho la pregunta. ¿Los demás? Bye. Who's watching that match tomorrow? ¿Quién va a ver el partido de mañana? What is she cooking? Uh-huh. Who's watching the match tomorrow? Argentina, they said. Where is he living? Exacto, Ivonne. Delia, what is she cooking? ¿Qué está cocinando ella? In fine pairs in them actually. What is walking? No entiendo, Lupita. What are you talking about? Perfecto, Delia. Delia ya hizo JC. What time is Argent? Ah, ya está. Esa no es pregunta. No es pregunta en presente progresivo, Juan Carlos. Está más preocupado por el the schedule of the game. What time is it Argentina's game? Pero al menos escribió bien la pregunta, fíjese. What is work? Lupita, vamos a corregir ese. Vamos a ver. Working o walking, perfecto. What is he doing? Perfecto, esa está mejor. Who will win the World Cup? Sí, eso es lo que ya estamos, Edwin. Eso es lo que ya es future. Perfecto, sería mejor who's winning the World Cup. ¿Quién ganará la Copa del Mundo? The World Cup. Who's winning the World Cup? Mm-hmm. Who's winning the World Cup? Yeah. What are you doing? Exacto. Bueno, algunos no han escrito. Ya voy a pasar lista aquí. Tatiana, Daniel dice que viene manejando. David, JC, who is this young lady? Están bien las preguntas, JC, pero no me las está haciendo en un futuro. O sea, decir, o mejor dicho, con un presente progresivo. Eso es, porque las preguntas hasta ahí están bien, JC. Pero necesito que las haga en un presente progresivo. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Let me just wait for me.
Oh. Okay, I got it. Where are you going tomorrow in the afternoon? Perfecto, David. Ya hemos visto que no había escrito. Perfecto. Unos minutos más y nos vamos al tema. Paso listo y nos vamos al tema. Brazil, please. Ah, Oscar. Who's winning the World Cup? What are you doing? Where are you now? No me usa el presente continuo, Tatiana Méndez. Solo me recuerda de la canción. Where are you now? Nazareth. Anastasia, Nazareth, I think so. Where are you now? Yes, Tatiana. Who, what is your father writing? Perfecto, Delia, eso está bien. Where are you going tomorrow in the afternoon? Ya la había leído, David. Perfecto. JC López, who is this young lady? Tatiana, okay. Néstor Guatemala, welcome, Mr. Guatemala. Okay, vamos entonces. What are you watching? Perfecto, Ivonne. What is he playing? Perfecto, Ramón. The teacher, we must finish until the 15th homework done. Tomorrow, Oscar, I mean, tomorrow. Today, we are in class number 14. Tomorrow, we have to finish until exercise number 15. Teacher, we must finish the until the 15th homework done. ¿Estará correcto la pregunta? Creo que le falta. Sí. Teacher lleva así como una separación aparte. Y es quizás, ajá, el must. So el must es para más afirmativas. Who's swimming? Very good. Do we have to finish or we must? Obligatorio podría ser do we have to también, Oscar. Do we have to finish the homework number 15 until, yeah? Do we have to finish until exercise number 15 on Tuesday? What are you doing at work tomorrow? Perfecto. Bien, voy a pasar lista. Yo ya hice estar aquí en sentanza. Me adelanté. Ajá, Oscar. Ajá, bueno. Attendance. Today is Monday. Okay. Déjenme ajusto. Ok, Brian Alessandro Martínez Cortés. Where are your friends working? Yeah. Muy bien, Delia. He venido bien participativa. Very good. No, she isn't here. What I did. Claudia Ivonne Calderón de López. Present, teacher. Good. Daniel Enrique Hernández Hércules. Good. David Alexander Méndez Orellana. Present. Good. Débora Stephanie Serpa Vidal. Débora Stephanie Serpas Vidal. Delia María Valladares de Orellana. Present, teacher. Good. Edwin Antonio Escobar Jiménez. Good. Elvina Lupita Méndez Herrera. Present, teacher. Good. Erika Urania Guadalupe Alvarado. Estela Abigail Sarabia. Present. Oh, Estela, very good.
Juan Carlos López, better known as Stacy Gid. Juan Ramón Navarro Díaz. Present teacher. Good. Minor de Nilson Salazar Gómez. Algo hice. Permítanme, muchachos. Creo que ha habido un error aquí. Sí. Hay un error acá. Voy a volver a pasar lista. Hay un error. Y voy a reportarlo. Permítanme. No había pasado antes. Bueno, igual voy a pasar lista mejor y vamos a hacer eso. Es que no, jamás me había pasado. Perdónenme si los vuelvo a mencionar, chicos, pero discúlpenme si les llamo chicos. Ya sé que algunos, aunque he oído que la mayoría tiene menos edad que yo, solo hay algunos. Pero es, so sorry by my cousin. Chavorrucos, dígale. Chavorrucos. No, no, no. En honor a las ladies, no. Ok, perdónenme y por favor se cuestionan, vuelven a decir presente y si no, alguien lo menciona que creo que es así, luego me confirma a quién es. Alessandro Martínez Cortés, no estaba. No ha venido todavía. Claudia Ivonne Calderón de López. Present. Good. Daniel Enrique Hernández Hércules. Daniel, sí. Ok. Gracias, Daniel. David Alexander Méndez Orellana. Gracias. Good. Débora Stephanie Serpa Vidal. Delia María Valladares de Orellana. Present. Edwin Antonio Escobar Jiménez. Good. Elvina Lupita Méndez Herrera. Present, teacher. Erika Urania Guadalupe Alvarado. Estela Abigail Sarabia Rodríguez. Present, teacher. Good. Juan Carlos López. Present, teacher. Juan Ramón Navarro. I am here. Minor de Nilson Salazar Gómez. Oscar Armando Rodríguez. Present. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Tatiana Beatriz Méndez. Present, teacher. José Heriberto Cruz Amaya. Y Jenny Elizabeth Castro. Ya sé a quién no mencioné. I am Deborah. I don't know if you hear me. Yeah, and right now, yes, Deborah. I mentioned. Teacher, maybe I have having problem with my tablet. Really? Don't worry, but right now we are listening to you very well. So if you can say present, it will be good. Okay, sorry. No, don't worry. I just for the register. I mean, I have marked that you are here. Ya sé, déjenme ver algo, ya vi qué pasó, pero no sé por qué. No sé qué pasó, justo no sé qué pasó. Hay un menudo problema, exacto. No sé qué pasó. Néstor Guatemala, regáleme todo su nombre, por favor, no sé qué pasó aquí. Okay, Néstor Joel.
Guatemala, granadeño. Néstor Joel, Guatemala, granadeño. Sí. No sé qué habrá pasado. Es que ha apostado que no fui yo, pero bueno. Ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató, pero igual hay que hacer algo. Entonces, Néstor Joel, Guatemala, granadeño. Present teacher. Good. Perfecto, ahí está. No sé qué habrá pasado, pero ya estuvo. Asunto solucionado. So sorry por la for the delay. Okay, present. Bien, compartamos pantalla entonces a lo que veníamos. Va, vamos a ver entonces. Acá tenemos algunos verbos para que recordemos las reglas de los verbos. Tenemos algunas reglas de los verbos. ¿Se recuerdan qué les di? Aquí ya he dicho que falta una. Estas son las más comunes. Aquí falta una regla. Pero aquí están a grandes rasgos. Las que solo ponen ing. Los que doblan las letras o la última letra. Vea, acá están. Y los que, y aquellos que tienen que. Vamos a ver, los que solo ponen ing. Los que doblan la última letra y ponen ing. Y los que quitan la E. Singing, playing, barking, learning, watching, sleeping, drawing, doing, sitting, swimming, getting, running, stopping, spelling, farting, cutting. Dancing, smoking, writing, typing, fawning, practicing, coming, closing. So, a grandes rasgos, ¿cuál es la regla que falta? ¿Será la que termina en Y, teacher? Ahí está. Thanks. Quiero ver. Está bien. Sí, no, pues no. Corrijo, aquí ya estamos completos. Está bien. Let me see. También se me fueron ya. Horror. Falta práctica. No, aquí están entonces completas. Estas son las spelling rules of ing verbs. Si es que ahí están. Coin está aquí. Daniel. Entonces, esas son las reglas de spelling bee a grandes rasgos. Vamos a hacer algo. Piense en una cosa no muy común que hace en su trabajo. Piense cómo se dice en inglés y trátelo. Por ejemplo, voy a decir yo. Y empecemos ya a escribir. Por ejemplo, voy a decir yo. A ver. I am. Ah, va, este verbo. Grading. ¿Va? Que es calificar. Algo que haga en su trabajo que no sea muy común como verbo. ¿No? Y lo ponemos con ing. Y como que usted lo está haciendo como una temporary action. ¿Qué más?
I am billing. Perfecto. Evaluating. Solo Daniel, los demás, ya puse dos yo. Teacher. Dígame. May you repeat their rules in a quick mode, please. I want to show you, okay? I want to show you. I think I didn't see that. Don't worry. So you have the verbs that they have to just, they just have to add, sorry, ing. I mean, just they add. The other, they have to double the last consonant. I mean, the rule says that you have to double the last consonant if the verb ends in a consonant and in, and that's it. Then I sit, swim, get, run, stop, spell, put, and cut. In the last one, you just have to, I mean, you just have to delete, if you want, the E. That's it. So, any question, Delia? Just in the case, for example, the verb think, it's ending in the consonant, but it's just for the vowel, the sound vowel. What is your question? Why do we have to add ing here, and why do we have to double? That's it. No. Mm-hmm. Yeah. that's the question. Mm-hmm. I mean, I think so that the rule says that they end in just one consonant. Because if you have C here, sing, double consonant. Learn, for as by example, watch. But if you see here, this verb, they just have almost all of them, three letters, almost all of them. And one of, and the last is a consonant. Just in the case of a stop that has four letters, but they say that they have to end in a consonant, and before the consonant has to be a vowel. Okay. That's why you have to double. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Mm-hmm. Or, cuando hay una vocal entre dos consonantes, pero debe terminar en consonante y solo debe haber una vocal. No más, algo así le entendí. Sí, básicamente, lo explico en español, es cuando, bueno, dice que es cuando son verbos que son de una sola sílaba. Básicamente eso dice, más que entenderlo por el deletreo, dice verbos de una sola sílaba que terminan en consonante y antes de la consonante está una vocal. ¿Ah? Porque podría decir, sin es de una sola sílaba, sí, pero antes de la vocal hay dos consonantes. Ah, por eso es que stop es una sola sílaba, stop. Entonces, stop, pero antes de la consonante está una vocal, entonces doblo la última consonante y agrego ing. Eso sería. Pregunta, chicos, si no me entendieron. Dejo de compartir. Vaya. I am not losing the time. Perfecto, Daniel. Vamos entonces. Me deben las frases que tienen que escribir. Las frases, niños. I am dispatching. Perfecto, Ivonne. Ay, se me fueron algunos. I am lifting. I am checking. Está bien, pero traten también de usar más frases más completas. I'm dispatching product. I'm lifting no sé qué. I'm checking da, da, da. I'm writing a letter, a report, a memo. I'm not losing the time. I'm drinking chocolate.
Please share us. Vamos, vamos, vamos. Bien, en lo que termina de escribir voy a pasar. I am having lunch. Está bien escrita la frase. Entonces yo creo que no nos va a costar mucho lo que seguimos. Compartir. Bien. When is used the present continuous or the present progressive to temporary actions? We use the present continuous for temporary situation. The expression these days and at the moment are often used to emphasize the temporary aspect of the activity. I'm reading, let me see. I'm reading a new book these days. O sea que lo estoy haciendo. Puede que no lo esté haciendo ahorita, pero lo estoy haciendo constantemente en estos días. O sea, no estoy ahorita. Vale, voy a decir, yo estoy leyendo un audiolibro estos días. Estoy leyendo Los Ladrones de Londres, Oliverio Twist. Y es cierto, ya voy por 2 capítulos he leído en audiolibro. Pero, ¿lo estoy haciendo ahorita? No, no lo estoy haciendo ahorita. Pero es una situación temporal que estoy haciendo durante estos días. ¿Ok? This is a temporary activity because the person will finish reading the book. ¿Por qué? Porque la persona va a terminar de leer el libro. No sabemos cuándo, pero lo va a terminar algún día. Wendy is having a meeting at this moment. No sabemos por qué es temporal en este caso, porque no sabemos cuándo va a terminar. O sea, ahorita digamos que puede decir que esté reuniendo, pero no sabemos si va a terminar pronto o tarde. Puede ser que termine en la madrugada, puede ser que siga. Eso es. We are taking an English course. Esa es tan cierta, así como que estamos tomando un curso de inglés, con la única diferencia que nosotros sabemos cuándo va a terminar. ¿Ok? Pero de esa forma se usa el inglés manifest. Ajá, I'm studying English this month. Lo que pasa es que, ¿qué le puedo decir? Para aclarar, digamos, these days. Lo que pasa es, cabal, que a veces cuando le pongo this month, es como que me estoy... se entiende más como que voy a estudiarlo y no que lo estoy haciendo durante este tiempo. Para quien me escribió la frase. Delia, ajá, no. Jaycee fue. No, quiero ver quién. O Oscar fue. Si yo digo, I am studying English this month, Oscar se recuerda que this month era de las frases que veíamos para un presente más a futuro. ¿Ah? Por eso es que es mejor decir these days o at the moment. I'm watching Manifest Serie. Ajá, muy bien. This, podríamos ya, y vean, these days, Delia, con ya poner these days, o sea, ya por lo menos ya le doy un sentido más de una acción temporal que no sabemos cuándo va a terminar. Porque muchas veces si no ponemos esas palabras, puede interpretarse como que lo está haciendo ahorita y yo voy a creer que no me está prestando atención y que ahí arriba tiene el televisor. No, mentiras. I'm just kidding, Delia. I'm just kidding. Entonces, no, pero aclaro eso, es decir, para, sería así. I'm taking medication this week. Quizás, bueno, le digo, lo que pasa es que, aclaro una vez más, this, cabal, sería this week, this day, this month, porque next month o next week aclaran más a veces de exacto, de futuro. Entonces ya this, es cierto, este mes, esta semana aclara más. Entonces así se usa el presente continuo para actividades temporales. For temporary action, ¿ok? For temporary action. Vaya, ya algunos compartieron ejemplos. Vamos los demás compartiendo sus ejemplos de qué están haciendo ahorita, digamos, ya pues viendo series, leyendo libros, tomando algún curso, que no sea inglés, por favor. Ya sabemos que está tomando inglés, algo, no sé.
no algo que vaya a tener. Voy a decir yo, voy a hacer un paréntesis. I mean, I'm going to show you two examples. I'm taking a training next month. Voy a tomar una capacitación el próximo mes. Okay? But I'm reading a new book this day. No es que lo voy a hacer el próximo mes, sino que estoy leyendo un libro este día. Daniel, solo para corregir, video gases, video games. I'm not going to play video games these days. Video gases. Come on, guys. Sorry. No worry, Daniel. Sé que va manejando, entonces es bien difícil a veces, niños, ir con eso. ¿Preguntas con esto, por favor? I'm practicing guitar these days. No sé por qué todo ya quizás en noviembre y en diciembre nos agarra de empezar algo y uno piensa, algunos en enero y ya después son los famosos deseos de fin de año. So we're gonna wait to finish. Bien, veamos. Temporary action present progressive. This term is also used for activities continuing for only a limited short period of time. Que es un limitado, pero lo de corto es relativo, es decir, algo no sé qué tan corto, tan largo puede ser. Por eso es que este tipo de oraciones se usa con actividades que continúan solo por un periodo limitado de tiempo, así que en algún momento van a acabar. Pues se recuerdan que el otro es para cuando algo que voy a hacer, que ya está arreglado para hacer. Eso era el presente continuo para eventos futuros. En este caso es algo que yo estoy haciendo, pero que va a terminar. O sea, es decir, que va a terminar en un periodo corto o limitado de tiempo. Ejemplos, por ejemplo. Trainee o los entrenamientos. ¿Ah? Los entrenamientos. I'm working in the marketing department only for one month. O sea, está trabajando en el departamento de marketing solo por este mes. Es un trabajo temporal. ¿Ok? Ajá. Daniel, I'm driving these days. Lo que pasa, Daniel, es que ahí se entendería como que, ¿cómo le puedo decir? Sí, va, como que generalmente anda en bus. Y por eso solo en estos días quizás anda manejando. Para aclarar la oración. Luego, I am sleeping on my sofa. Se enojó con la señora solo por una semana porque, mentiras, because I'm painting my bedroom. No había leído la otra parte, ¿ok? Yo pensé que se había enojado con la señora y decía, estoy durmiendo en mi sofá, only for one week. Pero no, ¿verdad? Es porque están pintando su cuarto. I am living with my parents only for 4 months because my house was damaged by an earthquake. More or less. Okay. And I am studying at the University in Marburg. Just only 3 years. Vale, entonces, ven que aquí hay ejemplos de cómo son estas acciones temporales. Quiere decir que lo estoy haciendo ahorita, pero que es por un periodo de tiempo limitado ahorita. Y no exactamente ahorita, sino que en estos días, en esta semana, en este mes. Entonces mi oración estrella, I'm selling firework next holidays. Pero cuando le ponen next holidays, exacto, en este caso está hablando de eventos futuros, Oscar, porque no lo está haciendo ahorita. Mi oración estrella. O sea, cuando dice next holidays, cuando ya lo esté haciendo, puede decir I'm selling fireworks this month, por ejemplo, y ya se sabe que solo es durante este mes porque ya después tiene que volver pues a su trabajo. I'm repairing that chair. Perfecto. La que nunca termina de reparar, Jaycee. No, mentiras. Las cosas que nunca terminamos. Yeah. Ok, yeah. Preguntas. Dejo de compartir. ¿Preguntas, niños, con este tema? Hello, hello. Thanks, teacher. Nada, no se preocupe. Ajá. ¿Preguntas con este tema, chicos? ¿Chicas?
Thanks. Bye. Los que no han hecho oración, entonces, my mom is taking care of my daughter this week. Ah, perfecto, Delia. Ajá. Es una situación temporal y lo justo lo aclaré esta semana because I have to work in Santa Ana. Perfecto, Delia, muy bien. Oscar, ahora la oración. Jaycee, está bien, ya dijimos. I'm repairing that chair. Estoy reparando esa silla. These days. Traten de ponerle siempre these days para aclarar, como les digo, que no es algo que está pasando justo ahorita, sino que es algo que está haciendo durante estos días, durante este mes, aún durante este año, por ejemplo. Lo famoso, como ya digo, ya va bien. December is coming and everybody says, ah, no, voy a ir al gimnasio, voy a aprender 3 idiomas, voy a terminar esto. Y al final vienen las cosas que a veces, pues, retrasan a uno. Y al final del año uno ve que del 100% que ha dicho que iba a cumplir, de las 12 uvas que se tragó, solo una pudo cumplir. I'm taking the bus this day. Perfecto, David. Quiere decir que anda en carro y ahorita lo han dejado a pie. I'm watching FIFA World Cup this day. Sí, está bien. Ahí sí, Oscar. Porque obviamente es un evento que va a terminar, ¿no? Exacto. Question, guys. Question. Questions. ¿Más preguntas? No. No. Perfecto. Got it. I guess. Oh, yeah. You got it. ¿Cómo digo voy a reventar cohetes? Esa es una expresión salvadoreña. Mm-hmm. Creo que en inglés es quemar pólvora. Si no es tan, si no mal me recuerdo. Sí, yo creo que es la forma de que se dice. Sí, o sea. Ahorita le digo cómo está. Uh-huh. So, let off. Launch firework, lanzar fuegos artificiales o encender. So, using fireworks. Sí, pero es que fireworks. Mm-hmm. Sí. Ajá. The distribution surrounding most of the star fire. A little off. Sí. Fireworks. Burn fireworks, maybe. Sí, quemar fuegos. Es que así aparece Oscar en el traductor. Pero ya que mencionan algo, les diré. Lo que pasa es que a veces ya cuando se... Ajá, ya cuando se... ¿Cómo les digo? Ya cuando se pone la oración así como en contexto, por ejemplo, en este sitio la pueden ver, vale, voy a poner en este sitio pueden ya hallarlas en contexto, es decir, ya usadas en frases, porque a veces el traductor las traduce muy literal y al final uno se queda así como que, mire, a mí me apareció esto. Ya dije, el ejemplo que he puesto es que alguien buscó el color café y el traductor le puso coffee. O sea, imagínese, le dice usted a la chica, en vez de decirle qué lindos son tus ojos color café, le dice tus ojos son como café. Depende de cómo se sienta, pero, o sea, a ese punto, pues, hagámoslo bien a los salvadoreños. I'm going to burn cohetes. Cohetes. ya le dije, fireworks. Son fuegos artificiales y dentro de ellos entran los cohetes. I'm going to burn cohetes. I mean, no, wait. Bien. Les comparto una hoja, pues, entonces vamos a trabajar. Comparto la hoja del present continuous tense. Lo voy a mandar a sus breakout rooms.
Vamos a ver, primero compartamos la hoja. Si acaso terminan, practiquen. Que a veces acá no los voy a hablar porque algunos están en chat, pero a veces ya dentro de los grupos ya es un poco más personalizado. Y ya pueden hacerlo más. Así es que... Oh, no. So sorry. This is... Ahí está. Ahí está, espero ya me lo mandado. Bien, ahí está, vamos. Ahí está la hoja, a trabajar en ella. It's going to work on. Vamos los demás que nos han unido, please. Okay, guys. Ahí tienen la hoja. Okay, teacher. To work. At the moment, they working. Working downtown. Downtown. Questions? No. No. Right now. Otra clase. Okay. No sé de qué. Ahí está. Es que actually I am eating my dinner. Oh, you take your dinner right now. Okay. Enjoy your meal. Uh-huh. But what about Yvonne? Estoy. También. Pero ¿y qué? ¿Por cuál van? No, what are you doing right now? You're eating too? In the number four or number three, I guess. Bueno, yo lo dejé en la dos right now. I am eating dinner. Dinner. Uh-huh. We are leaving.
We are living. We are the children. Nice song. We are living. She's studying for a test. She's studying. Después hablan, niños. Aquí hablan, así que no van a estar que ya terminamos la página y no están hablando. No, no. Hoy me tocó con las Powerpuff Girls. Las Power Girls. Power yeah. Girls. She currently we are live. La cuatro. Sí. Number four. Number four. Por eso, entonces, ¿cómo sería? La number three, we are to living now. No, tú no. El tú se le quita, niños. We are living now. Exacto, we are living now. We are living. Okay, she do studying for TET. She are studying for a test. ¿Cómo? She's. Vaya. Vaya, pues. She's studying. For a test. Mm-hmm. The number five. Brian Marvin. To try. For. No sé más nada. Sí. She's staying. We have to move our car. She's saying. Huh? We have to move. We had to move our car. They are not here. Fran and Marvin are training for a marathon. Are training for a marathon. Bueno, ahí estamos ya, creo yo. And now we're going to speak. Okay. Porque ya no hay más, ¿no? Ya no hay una segunda página. We'll finish. Okay, guys. Well, girls. Sorry. Yes, you are between girls. Yeah, I know. A mom teacher. Yeah, right. Well. So, girls, what do you want to talk? I had a topic. Do you understand? How can I use get
to request something like to order hamburger or something like that. I don't know, but the meaning of get, because I heard about it. And a veces siento que el get se usa para muchas cosas. No sé si alguien me puede explicar eso. Es que depende cómo lo vayas a conjugar. Por ejemplo, cuando voy a un drive-thru y de repente quiero una hamburguesa, he escuchado que dicen, can I get? Entonces es como... Can I get? Ajá, can I get? Es como que puedo obtener una. No, ¿sí? Pero o puedes darme una. Can I get a cheeseburger? O algo así, o sea, lo he escuchado, entonces no sé si alguien sabe más o menos cómo utilizarlo. Es... el teacher, pero hay varias formas. Pero por ejemplo, I get up. Ah, me levantaré. Ya, yeah, pero eso es como... Sí, eso sí lo entiendo, pero como otros significados, no sé. ¿Para qué otras cosas se puede utilizar? Es que es más cuando, por ejemplo, ya como lo entiendes cuando quieres algo, o sea... Ajá, exacto, cuando quieres pedir algo. Ajá. Sí, porque es como que estás pidiendo algo. Sí. Entonces, vas aquí y le dices... O estás pidiendo o estás, por ejemplo, I get lunch, o sea, estoy almorzando. O que lo estás tomando. Uh-huh. ¿En este caso, estamos mal o estamos bien? I am getting lunch. Tiene 15 significados. A la madre, por eso no entiendo. Es muy variante ese verbo. Solo para decirlo de acuerdo aquí a como dice el avanza profesores, el primero, voy a ir diciéndolos así uno por uno, obtener o recibir, ese es uno solo, llegar a ser o empezar a ser, hacer algo o tener que hacer algo, moverse hacia, progresar en una actividad, poner algo en un lugar, comprender, permitir algo, atacar, castigar, matar, contestar la puerta o el teléfono, usar un vehículo particular, recibir señal, preparar alimento, molestarse y alcanzar algo como contestar a alguien por teléfono. Eso más todos los phone. Pero tiene que depender del contexto, me imagino. O sea, sí, para entenderlo es del contexto. O sea, pero eso no significa, ajá, can I get the phone, por ejemplo, o sea, ajá. Pero también enfermarse, teacher. Es, get sick. Lo que pasa, ajá, cabal, uh-huh. Pero ahí es obtener algo, no, o sea, get sick, pero es que ya eso, digamos, unido a... O sea, pero luego están todos los parafrasales. Parafrasal. Bueno, para no hacerle largo el cuento, aquí en mi diccionario usa un promedio de casi 4 hojas. Uy, no. Demasiado. Sí, porque ahí están los dos significados. Luego van, por ejemplo, oigan todos los phrasal verbs. Get about, get across, get ahead, get along, get around. Get away from, get away with, get back up, get back to, get behind, get back, get down, get in on, get into, get in with, get off, get off on, get on, get on to, get on to, get on with, get out, get over, get around, get through, memory. Entonces, creo que este tema aparte. Que se ocupa también con adjetivos, ¿verdad? Que sería ese, ¿verdad? Ah, lo que pasa es que los phrasal verbs ya son un tema aparte, pero se usan con preposiciones, Delia. Okay. O sea, get out es una preposición, por ejemplo, out, solo out. Get out ya es. No, hijo, anda, esto ya lo vas a estudiar, va. Aquí lo vas a tener. Perdón. Away, por ejemplo. No, le digo también. Que es lo que estamos como describiendo, por ejemplo, el estar enfermo es como un adjetivo, ¿verdad? Entonces, I am sick. Get sick. Get drunk. Get worried. Ajá, get worried, ajá. Sí, cabal, get es uno de los verbos cabal más complejos. Ya que Débora abrió el debate. Me voy.
Para otro grupo y después yeah. regreso. See ya, see ya. See ya. No, no hay nadie aquí. ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la 12? ¿Qué? La número 12. ¿Qué? I am to get it. No, ¿cómo? ¿Y por qué me le ponen el to? I am getting. Oh. Doble T o ING. Sí. Presently, I'm getting my master's degree. Oh. ¿Y la 13? I'm listening. I'm listening to the news. I'm listening, exacto, Daniel. I'm listening to the news. She is saying the last one, says Daniel. She is saying. She is saying we have to move our car. And the last one. Yeah. There are people touching. So we are going to wait for the people who is still in the breakout rooms, and after we are going to answer the page, and after we are going to work on the manual, okay? No, ya nadie ha querido estar con cámara, niños. Qué barbaridad. Okay, let's gonna answer. Okay, let's gonna see number first one, Yvonne, read it. Con micrófono, por favor, si no me lo oigo. At the moment, he is working downtown. Downtown, very good. Oscar Rodriguez, number two. Permítame, voy a abrir el archivo que lo cerré. Okay. Next for a while.
Let me see. Right now. Right now, I am eating dinner. Exactly. Lupita Mendez, number three. Hi, teacher. Number three. Okay. So sorry, Lupita. Es que estaba recogiendo la cocina. Sí. Que así. Okay. No. Number three. Yeah. Sería, we are living now. Exactly. We are living now. Delia Orellana, thank you. Delia Orellana, number four. Number four, she is studying for a test. Good, she's studying for a test. Good. Edwin Escobar, number five. Si alguien todavía está por el chat, háganmelo saber, ¿verdad? Okay. Edwin. Va, si no, pues al menos digan, mira, no puedo, o escríbanme en el chat. Si no, paso with the next one. Ah, ok, manejando. Perfecto, Edwin. Muy bien. Daniel creo que me dijo que iba manejando. David, number five, David. Pasando en la currently. Ya le voy a dar una, Edwin. We are living in an apartment. Vale, perfecto. Edwin, ya que me está preguntando por número, vamos a la número 6. Edwin, voy a pasar a la 7 y después la leo a la 6, Edwin, con usted. Veamos, Erika Alvarado, number 7. Erika tampoco puede, quizás. Bueno. Débora Serpas. Numbers. No puedo participar, voy en camino. Ah, ok. Gracias. To let me know. Débora Serpas. Number 7. Okay, my mom's phone, it's ringing. Good, thank you. Mr. Guatemala, number 8. Number 8. Teresa is cooking dinner right now. Yeah, Teresa is cooking dinner right now. Daniel Hercules, dígame, Daniel. ¿Qué pasó, Daniel? Yo también quiero. ¿Ah? Levantó más. Sí. ¿Qué pasó? Dígame, Daniel. Yo también quiero participar. No, o sea, no, está bien. Como no sabía si todavía iba manejando, pero tengo pena que ya me lo hizo saber. Va, perfecto, Daniel. Entonces, Daniel, number 9. At the moment, we are meeting Ben and Maria. Ben and Maria at the church. Muy bien. Thank you, Daniel. Háganmelo saber, niños, a veces porque me dicen, por ejemplo, Erika me dijo, mire, voy de camino. Háganme saber cuándo ya lleguen para apoyarlos. JC, number 10. They are playing video game upstairs. Upstairs. Tatiana, number 11. Sure. Dígame, perdón. I have a doubt about that. Tell me. Upstairs is second. It's like a second floor. Upstairs son escaleras para arriba. Okay. Thank you. Stairs son escaleras. Ajá. Y up es arriba. Downstairs son abajo. Okay, thank you. You're welcome. I'm parking. Ah, okay, Daniel. Very good. Thank you.
letting me know. Este, Tatiana. Yes, teacher. 11. It is storming. We are canceling our camping trip. Perfecto, perfect. Alessandro, ¿puede por chat? ¿O no? Number 6, Jack are driving to tennis lesson. Edwin, Jack is, para corregirlo. Es Jack is, porque es él. Jack is driving to tennis lessons now. Exacto. Alessandro quizás está busy. Veamos entonces. Number 12. Presently, I'm getting my master's degree. Number 13. Shh. I'm listening to the news. Number 14. She is saying we have to move our car. Number 15. They are not here. Frank and Marvin are training for a marathon. Ok, entonces ahí tenemos resuelto el ejercicio. Paso lista. Voy de camino, perfecto. No, no se preocupe, Brian. Qué bien que me lo hace saber. Bien, veamos entonces. Brian Alessandro Martínez Cortés. Claudia Ivonne Calderón de López. Present, teacher. David Alexander Méndez. Present. Deborah Stephanie Serpas Vidal. I'm here. Delia María Valladares de Orellana. Here. Edwin Antonio Escobar Jiménez. Elvina Lupita Méndez Herrera. Here, teacher. Erika Urania Guadalupe Alvarado. Good. Estela Abigail Sarabia. Juan Carlos López. Present, teacher. Good. Juan Ramón Navarro Díaz. Néstor Joel Guatemala Granadeño. Present, teacher. Oscar Armando Flores Rodríguez. I am here, teacher. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Tatiana Beatriz Méndez. José Heriberto. Tatiana Beatriz Méndez, present. Present, teacher. No podía. Tengo lento el inter. No se preocupe. José Heriberto Cruz Amaya. Y Jenny Elizabeth Castro de Rodríguez. Jaycee. Jaycee, hoy usted sería el sorteado, Jaycee.
Ok, está bien. Ok, no se había quedado, ¿verdad? No pudo, la vez que me dijo, ¿verdad? Correcto, sí, hoy sí puedo. Perfecto. Good. Bien, voy a mostrarles el manual. Déjenme. Y vamos a practicar en el manual, ¿ok? O sea, vamos, hoy quizás lo vamos a hacer de diferentes formas. Vamos a ver aquí, pues, veamos. Permítanme, yo les comparto y vamos a trabajar de esta forma. Aquí está. Ok. Listen to the conversation. Listen to your teacher read the conversation, then practice with a partner. Oh, cha-cha. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I'm okay. Well, I'm working on a new project, and also I'm taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I'm reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing listening exercises. They help a lot. Ok. Veamos, hoy vamos a cambiar de forma. Veamos cuál sería la forma. Déjenme ver. Va. Oscar y Jaycee. Vamos a hacerlo, Oscar y Jaycee. Ahí decidan cuál es cuál, Oscar y Jaycee. ¿Quién va a ser Ever y quién va a ser Beth? Jaycee, ¿quién eres tú, brother? Te dejo la lección. Ever. Ever, okay. Dice. ¿Por qué será? A ver, pero bueno. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am. Okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I'm also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England this day. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I enjoy listening exercise. They help a lot. Está todo, ¿no? Okay, yeah, thank you. Ivonne y Tatiana. Okay, teacher. Okay. ¿Qué llevas, Emma? Perdón. Empiece, Tatiana, si quiere. Yo seré Ever. Tengo que hacer así la voz como de hombre. Ok, Tati, le queremos. Es que metes en el personaje, ¿verdad? Eso. Do it. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I'm taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential
at the workplace this day. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Good. Thank you. Okay. Lupita y Delia, I don't know who is. Lupita, right, que no puede. Ah, she is, because I don't know. It says just on your feet. Okay, good. Veamos. David, si puede. Ah, bueno, Daniel, si puede, perdón. Es que aquí el me los da el, no hay aquel niño que tengo aquí el que me los va dando este. Daniel sí puede, va. Entonces Delia y Daniel. Daniel obviamente va a ser Ever y Delia va a ser Beth. Ok, teacher. Ok. Veamos a Daniel. Ok, teacher. Ah, ok. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am talking on an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a college who completed the course is talking at training in England these days. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have a better result. Great. Well, I am doing listening exercise. They have a lot. Thank you. Colleague, niños, colleague. Colleague. Exactly, colleague. Colleague. Taking. Yeah. Ah, David, he's coming at the end. But David, Roberto wasn't here. David y Néstor Guatemala, can you speak, David? Yes, teacher. Néstor Guatemala. Yes, teacher. Okay, do it. Choose the character. Go ahead, Néstor. You are Ever. Bah. Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you going to do this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A college who completes the course in taking a training in England this day. You're right. I'm studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great.
Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Excellent. How about you, Nestor? How about you? How about you? Colleague. Colleague. Exactly, colleague. England. Okay. England. Great. Great. No, okay. Great. Great. Wait. No, great. Great. Yeah, great. Okay, great. And exercises. Good, thank you. Exercise. Okay. Thank you. You're welcome. Deborah and Lupita, is here Lupita? Yeah, Deborah? Do you know? I don't know, teacher. She didn't write. Yes, teacher. Oh, yeah, she's there. Deborah and Lupita. Okay, who are going to be? I don't know, choose the characters. Okay. Hi, Beth. Oh. I'm China C. How are you? Hello, Deborah. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also I am talking at English for the days. How are you? That no puedo leerlo de abajo. That's Yeah. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. I college well to complete the course. The course is talking. I training in England Thursday. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They have a lot. I'm taking, yo no sé si está, aquí hay algo que está tapando, ¿verdad? Es I'm taking. Oh, I'm taking. Yeah, yes, course these days. These days. How about you, Lupita? Excuse me? How about you? How about you? Colleague. That's it, colleague. Colleague. Quiero ver, espérense, vamos a ver el chat. Más o menos algo así, mire. Colleague. Veamos si me entienden así. Quiero ver, más o menos así. Colleague. Okay. Colleague. Ajá. Yeah, that's it. Veamos qué más me falta. ¿Quiénes me falta de los que pueden hacerlo oralmente? Hello. Nobody else, teacher. So that's why I'm asking, because I don't know the other guys. I think so that they are on chat. That's why I'm asking. I don't know. Like, ya puedo, dice Erika. Ok, solo Erika, bueno, lo va a hacer conmigo, Erika. Perfecto, Erika, entonces abra su micrófono y ahorita vamos. Compartir porque nadie más se ha reportado. Ok, Erika, you are Beth, I am Ever. Ajá. Sorry. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Evan. What are you doing?
I am okay. Well, I'm working on a new project and also I'm taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. And also taking course. English is essential for the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying from my home. You know, I am first. Great. Well, I'm doing listening exercises. They help a lot. That's it. ¿Alguien más? Thank you, Erika. Dejo de compartir. Nobody else? Nobody else? Nobody else? Ok, entonces compartiré en la misma página donde hemos estado trabajando, 37. Túrnense para hacer estas preguntas y hablar de la conversación. Pueden practicar una vez más la conversación. Lo voy a mandar a su grupo de trabajo. Y luego trabajan estas preguntitas. Y si ustedes tienen alguna más sobre la conversación, las pueden hacer. ¿Ok? Yes, teacher, we got it. Yes, hello. We got it. Yes, teacher. Yes, teacher, we got it. Thank you. Yes, teacher. Thank you. You are there? Page 37, I think so. Yeah, 37. Get in in the breakout rooms, guys. Practice the conversation, guys, and after do the questions, okay? Okay, teacher. Todos participen, ¿verdad? Okay. Igual, ensayen la conversación, contesten las preguntas. Lupita, creo que Daniel puede hablar. David, no sé si también, creo. Edwin es el único que ahorita todavía estaba que un poco ahí que no podía. Hello, sí. Ah, pues ya ven, pero puede ayudar contestando las preguntas por chat. They are taking an English course. Ustedes pueden practicar también la conversación, niños. Ok. En pareja y después contestar las preguntas. No, ustedes se me aburren. Y Débora empieza a sacar temas difíciles. ¡Debbie! No, pero ahí está Delia también, que nos puede ayudar mucho. Yes, teacher. Rita and Luis. ¿Quién quiere empezar? The page number 35. Hello. Y las preguntas también, dijo el teacher. Yes, sir. Yes, sir. Nos organizamos, y no sé, Erika, sí. conmigo, Néstor con Tatiana, y después con alguien más, con Alessandra. Hasta Tatiana aquí, Tatiana. Sí. Tari. Sí. Es que... El teacher. Teacher. Hi. ¿En qué página estábamos? 37. 37? Yeah.
Okay. Yeah. Okay. Dice. Ya lo encontré. So, you are Ever and I am Beth. Who? You. Okay, I'm going to Ever. Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. No vayan a pensar que es cierto. Escucha que están pegando. Están actuando. Es que mi hijo chiquito está regañando a la mamá porque regaña al mayor. Y solo para chulearlo lo están haciendo como que le pegan. Bueno, next. Privacy. Este es para llamar a los, ¿cómo se llama? La trabajadora social. Voy yo. Erika. ¿Quién iba? Tú ibas. Repeat. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. Talking. A training. Taking. So take, wait. Taking. ¿A dónde es? In Ever. Yeah, taking. Taking. I'm taking a training. Taking training. I am studying. Pregunta. Yes, sir. Siempre en la página 37. Yeah. Yes. Okay. What are some of the things Ever and Beth are doing these days? They are taking an English course this day. Yes. Good. Vamos a las preguntas. Okay. Okay. English course. And work. And we working too. Talking. Okay. Después que vamos a hacer. Next page. Escribe the same. ¿Dónde están las preguntas? Yes. Yeah. Pero las tienen que contestar oralmente, o sea, practíquenlas oralmente, no es así como solo de contestarlas. Okay. Practíquenlas entre ustedes. Pair work. Get in pair and discuss the following questions. Trabaja en pares y discute las siguientes preguntas. What are some of the things Ever and Beth are doing these days? Ever.
who's British? In England? England. Yeah. I mean, the point is that, British is like, it's another way to call them, and it's like an island. Because sometimes the people ask, and what is United Kingdom? What is the difference between England and United Kingdom? No, but we are talking about the English. You say English and... Water is water. My sister. My sister and my sister. Ah, my sister. And they don't pronounce, they don't pronounce the R, my sister. The Americans say my sister and they say my sister. Like what I learned with water and water. Water. Yeah, water. I want to drink water. Bien raro. Yeah, because the British, I mean the British people, they don't pronounce the R and pronounce very well the T. Instead of American people, they pronounce very well the R and they don't pronounce very well the T. That's why I told you. The British people, they say water. What's water mean? Water. But the American people, they say water. That's the difference. Continue, guys. Continue. Teacher, hi. You said steal off or spin off, something like that? A spin off. You said steal off, or I don't know. The I don't remember the word that I used. Steal. I have to remember. Maybe I said, but I don't remember which was the word to tell you. ¿Cómo? Es que fue una frase que dijo, spin off, algo así, no sé cómo es que dijo. Como no. Haciendo referencia. ¿A qué? A los dos, haciendo una comparación. Pero no le agarré la idea de en inglés. Bueno, realmente lo que estoy diciendo es que los ingleses británicos, llamémoslo así, los británicos, pronuncian más la T y menos la R. Yeah, pero yo le escuché una frase en inglés, pero no le agarré como dijo. I don't remember a phrase. Hay que escuchar la clase otra vez para. Yes, maybe you have to ask me, Deborah. En el minuto justo ahorita. Yeah, minuto. 9:45, Rodríguez. I don't know what minutes he said. Uy, no. Los grupos no salen en la grabación, ¿o sí? ¿Cómo no? Cuando estoy yo, sí. Ajá, yo sé. No, es decir, así está la grabación porque yo soy el anfitrión. Vamos, Débora, come on. Ya, Débora, es que está ahora. I mean, cuando está enferma se nota. No, es decir, como yo soy el anfitrión, digamos... Se va pasando la grabación a medida me voy pasando a los grupos, Debbie. Meeting is recording. ¿Ah? Stop recording. Cuando se va, dice stop recording. ¿Qué minuto le hago para buscarlo? Okay, I don't know. I mean, right now. ¿Sí no le dice ahí a usted en la grabación cuántos minutos lleva grabando? No, no me dice, fíjese. ¿No? No. Okay. Pero tendría que ser 45, el minuto 45 más o menos. No, tendría que ser más o menos así como una hora. No, 1:45. Una hora 45, 1:46, por ahí en ese minuto. Débora, es Débora. Ivonne. Perdón. No, no se preocupe, es como una hora 45. Siempre, desde el curso pasado, el teacher igual le hablaba a Débora para hablarme a mí. O me hablaba a mí para hablarle no, pero hoy sí, yo trataba de no confundirme. Es que Delia es más callada, Débora es más así. Además, se nota. Igual Delia ya he dicho, Delia. Es que estoy enferma, teacher. Me siento, sí. Bueno, ahora me siento menos mal que el viernes. Sí, sí, así vi. Aclaro que no contesto mensajes, Delia. O sea, es decir, no contesto cuando me dice, mire, voy a estar. Man, no pongo ok, no les pongo.
O sea, ese solo lo veo, pero no les pongo, mire, ah, ok. Sino que solo okay. Veo. Perdón. Pero no, tengo COVID. No, no. No me voy a hacer la prueba. No, tranquila. No, el detalle es, y aclaro acá, es que a nosotros nos han dado permiso de dar permisos. Así usted tenga, digamos, algo demasiado delicado, yo no le puedo decir, ah, ok, porque se interpreta a veces como que yo estoy dando permiso. Y ya a veces me dice, mire, el INSAFOR, no podemos dar permiso, por eso es de que no lo hable. Y lo dejo en visto porque no sé tampoco contestarle. A más de alguno le he contestado así al particular y va, está bien. Pero aún así, a veces ya me ha servido como que un arma de doble filo, porque puede ser alguien, mire, el teacher me dijo que estaba bien, y me van a decir, mire, ¿y usted por qué dijo que estaba bien? Sí, no se puede. Por eso a veces no a nadie le digo, ah, mire, ok, ahorita creo que me escribió alguien y un percance, me imagino que fue algo bien delicado en el grupo, pero no dije nada por esa razón. Entiendo, teacher. Ok. Escribiendo novelas. Ajá. ¿Cómo? Que reading, ajá. Ella está leyendo novelas, creo, ¿verdad? Sí, para tener mejor. Exacto, está leyendo novelas. Esas podrían ser. Una de las cosas podría ser que él va a viajar a Inglaterra en esos días y ella está leyendo novelas para tener mejores resultados. Las cosas que tienen en común es que están tomando un curso de inglés. Nice answer. Yes, I expect to be in English, Tatiana. Excuse me, teacher. Está bien la respuesta, solo esperaba que lo dijera bien en inglés. Ay, es que no puedo inglés. Ah, no, por eso me muerdo la lengua. Vamos, por eso están aprendiendo, chicos. ¿Qué pasó, Lupita? ¿Se quedó solita otra vez? No, ya practicamos. Y ahorita están teniendo un break de la práctica. Estamos bien cansados de practicar. Oh my God, so sorry. Ay, Lupita. Ya tengo sueño, teacher. I know. No, sí, yo sé que la hora es pesada, niños. Sí, ¿por qué no la ponemos luego? Porque hay algunos que hasta esa hora, de hecho, hay algunos que todavía no han llegado. Sí, va, eso sí. O sea, hay gente que sale por lo menos a veces tipo 6. Va, pero los que todavía no han llegado, lo mismo les da más luego. No, porque porque tal vez ya estando más noche, llegan aunque sea un pedacito. Sí, bueno. Imagínense que ni a nada llegaran, pues digamos, ya no pudieran tener nada de la clase. Pero hay gente que se viene manejando y aunque sea tipo 9:30, alcanza a llegar. Y... Sí, sí escucho que salen bien tarde. Sí. Es que como en San Salvador, no. Otras zonas es más... Cabal. Más pesado. Sí. Coffee, teacher, really? Yeah. No, I mean, in my case, it's just tea because I have to take care of my throat, you know, that my machete is my throat. That's why I have to take care of my throat. I speak all day teaching, that's why. But are you drinking coffee or is it tea? It's like a medicine or tea. Okay. Yeah. Close your eyes. Go
go to Europe, but not right now. So it's almost close. It's almost, but no, it's not close. Almost is not the same that total. Okay. Yeah, I know that everybody. I mean, I was thinking that you are gonna be like a strong, like with refresh. Pensé que iban a estar con nueva fuerza, refrescados después del fin de semana, pero niños, es lunes y todos así como que, teacher, come on. Sí, es lunes. That's why. That's Estamos tratando de arrancar, teacher. Sí, ya es me di cuenta. Teacher, qué sí. Curioso es el ser humano. Está tratando de arrancar el lunes. Y el miércoles ya ha arrancado cuando ya está esperando el viernes otra vez para... Bueno, algunos estamos pensando en el aguinaldo ya casi. Sí, no. Yeah. El aguilucho no, cuenta. 19, ay, no. 20, tiene que estar ya, ¿no? Sí, yo sé que algunos están pensando en cómo pagar el aguinaldo, perdón, en cómo recibir. Ya está haciendo cuenta las deudas. Buscando la opción de adelante de aguinaldo. Sí, sí, esa no existe todavía. JC, you are an accountant, usted es contador, puede sugerirnos a los bancos. En el banco Credomatic está, así que todo lo que tiene en cuenta. Vaya, niños. Y el otro año dice sí, van a aumentar el salario mínimo, ¿verdad? No sé, no escuchaba. No hay propuestas todavía. Dicen que 400 se supone, ¿no? Bueno. Todo más caro. Ya. Sí, por eso, porque todo está más caro. Okay, guys. Let me share my screen. Okay, estamos acá. Veamos, recapitulemos. Estas son las reglas para la construcción de los verbos en present continuous. Luego dijimos que we use the present continuous for temporary situation, the expressions. Las expresiones these days and at the moment son generalmente usadas para enfatizar. Quiere decir que no siempre se usan, claro, no siempre, pero a menudo son usadas para enfatizar que es una acción temporal o la temporal o el aspecto temporal de la actividad. Ya dije que no siempre, pero comúnmente. Y aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? I'm reading a new book these days. Wendy is having a meeting at this moment. Y mire aquí, es donde ya le dice lo último, que no hay ninguna. We are taking an English course. Entonces, eso. Las acciones temporales para el presente progresivo, estas son a menudo usadas para actividades continuas por solo un límite corto, un limitado o corto periodo de tiempo. Ejemplos, trainee. Ok, que es un trainee. I'm working on the marketing department. I'm sleeping on my sofa. I'm living with my parents. And I'm studying at the university in Marburg. Mm-hmm. Eso sería. That's my avatar. But you don't want to see it. Dejo de compartir. No sé, question with this topic, guys. Ahora tienen que completar hasta la tarea 14, ¿verdad? Homework number 14. Okay. Tomorrow it's gonna be number 15. Ya no va a ser la tarea número 15, chicos. Ya algunos ya me dijeron que se adelantaron. Dígame, Daniel. It's complete the homework. They are completed. They are completed. Any question, guys? ¿Alguna otra pregunta? No, teacher. No, teacher. No, Nestor. Very good. Huh? I can close my eyes. Everybody, you wanna hear? Le voy a decir entonces ahora un minuto. Please don't go. Please don't go. Pues sí, ¿verdad que no? Porque todavía no. Ya cuando ya, we have a minute, I'm gonna talk to you. Teacher. No, I can. You know that I can. So just we are gonna start to see that to count. I mean. The final countdown. It's the final countdown. The final countdown, because yes, you are missing some seconds, but no, it's there. I mean, that is not total. When we are gonna start, I mean,
I don't have seconds here. Maybe if my phone has seconds. Let me see. Take it easy. We're gonna wait, guys. We're gonna wait. So, and you can close your eyes, go to your bed, darlings. Okay, bye. Just JC cannot go. Have a nice night. Have sweet dreams. Bye. Tomorrow, please. Sleep very well. Bye. 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 Good night. Good. Good night. JC. Hello, teacher. Hi, JC. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar, JC? Si puede repetir todas las clases. Tal vez no todas, alguna especial. ¿O qué tema, dígame? Sí, esa nos quedó un tema hace como la semana pasada, tipo martes, que comenzamos a ver un presente no muy cercano, present continue for future events. Vaya, ahorita le veo la clase, permítame. Es la clase de 16. Cuando fue 16, fue la del miércoles. 10, 11, perfecto. El uso de las escrituras de have, haves y haves to. Doesn't have to. Esa clase en particular, no. Esta, ahorita la muestro. Esta me dijo primero. Veamos. Present continuous for future events. Sí, correcto. Ese tema. Este tema, veámoslo, pues. Primero veníamos a un repaso de donde dice cómo usamos la estructura del have to. Notar, destacar, va. El have o el has. ¿Cuándo uso have? Con los pronombres you, they, you, I. Pero si es he, or she, or it, uso has. ¿Ok? Después me voy a retroceder a la clase hoy. Ok. A la clase anterior. Va. La estructura es, si es para el negativo, es don't o doesn't. Dependiendo del sujeto, ¿verdad? Entonces, eso fue como el repaso. Luego. My God. Dejo acá. Vaya, el present continuous for future events. Teníamos que, por ejemplo, la estructura es primero va sujeto, luego va el verbo to be y luego va el verbo. Y acá tiene un ejemplo. I am working. He is working. Si es afirmativo, si es negativo, primero va el sujeto, luego el verbo to be, luego la negativa y luego el verbo. I am not working. He is not working. We are not working. Ahí está la estructura. Y luego, si es pregunta, va primero el verbo to be, luego va el sujeto y luego va el verbo. Are you working? Is she working? Are they working? Okay. Y el presente continuo se usa para referirse a planes arreglados.
Ah, justo, teacher, en esta clase hubo un diálogo que estaba en escrito en letras. Sobre cuando hablaba de la ballena que iba a tomar fotos. Quiero no sé bien. Si. Yeah. Entonces, mi duda me quedó: ¿cuándo se iba a utilizar? ¿Se refiere a un futuro que de unos 10 minutos o de mañana? No, puede ser hasta el próximo mes, siempre y cuando sean planes arreglados. De hecho, acá creo que le muestro, ya lo voy a mostrar. ¿Va? Aquí están los ejemplos. Y dije que estas frases a menudo me dicen a mí cuando estoy hablando de ese futuro. Ya me acuerdo del dicho. Lo que no me quedó claro es que usted mencionó en esta clase de que era más que todo de interpretación. Ah, acá. Usted dice de este diálogo. Ese, correcto, sí. Sí, en algunas clases, en algunas cosas es de interpretación. Porque, por ejemplo, aquí él está haciendo planes. ¿Ah? Póngale que va a viajar. Él está haciendo planes. Y yo dije aquí, por ejemplo, en esta frase, si no estoy mal, de la que recuerda usted de la ballena, dice, mire, nosotros estamos tomando miles de fotos. Correcto. Pero no dije que lo están tomando ahorita. Pero si usted lo lee así, solo esa parte, o yo me voy al traductor, lo dice que lo están haciendo. Entonces, exacto. Esa parte... Pero ahí es donde usted interpreta, si usted no ve que la persona está tomando un montón de fotos de ballena, interpreta que es lo más probable es que en un futuro va a ser eso. Ok. Uh-huh. O sea, puede ser que ahorita no lo esté haciendo, pero lo va a hacer en un futuro. Por uh-huh. eso que le decía que es interpretación. Y por eso le dije, a menudo, se ponen estas palabras. A menudo. Y luego aquí estábamos otra vez las reglas de los verbos. Pero a menudo se ponen estas palabras para indicar que es un futuro. Pero en este caso, como dije, si no está, ¿qué interpreto yo? Si no es una actividad a futuro temporal porque lo está haciendo constantemente, él está trabajando quizás de tomar fotos a las ballenas, interpreto que es un futuro. Es decir, que mañana posiblemente, hey, mira, we are taking thousands of pictures of the whales. O sea, pero usted no lo ve ahorita con la cámara ahí. Como no lo ve ahorita con la cámara, usted interpreta que es una acción a futuro. Ok. Porque ajá, yo ahí no veo ninguna de las palabras. Ajá, palabras que mencionamos que debería de tener. Ah, pero vaya, pero vea por qué. Aquí esta palabra es clave, JC. Cuando dice often, a menudo, ¿qué quiere decir uh-huh. a menudo? Que no siempre. Ah, hay claro. algunas oraciones que posiblemente no lleven esas palabras. A menudo la llevan, pero... Bueno, de hecho, en adverbios de frecuencia, a often quiere decir un 80%. Ok. Va. Entonces, ¿ya estamos más claros con esa? Sí. Perfecto. Me queda un poco más claro. Veamos. 11, 10. No sé si es 7. Quiero ver que tengo una 7. Va. Permítame, Jay, sí que no hay o algo aquí. Ok. Vamos a ver, entonces tengo que recuperarla. Permítame. Yeah. Mm-hmm. Uh-huh.
veamos. Permítame, Jayce. Okay. Se están cargando, es que esa clase donde está el Hub 2 es que me dijo, ¿verdad? Sí. Bye. Vale, have to y need to. ¿Cómo se usa el have to y el need to? Eso es. Eso es. Vale, básicamente el have to se usa para hacer un mandato obligatorio y el need to para hacer algo que necesito. Aquí dice que el need to se usa para importantes cosas para alguien. Pero el have to indica responsabilidades. Quiere decir que yo cuando voy a hacer algo, digo, mañana vaya, ¿qué tiene que hacer mañana usted? Ir a trabajar. Vaya, por ejemplo, entonces dice, I have to go to work. Entonces ahí es, I need, I have. No, en la otra es, necesito comer, de necesidad. No, porque eso es más, es como que, necesito dinero, vaya. Ajá. O sea, es algo que necesito, pero tampoco es que digamos, o sea, ya tiene algo, pues no es que, me doy a entender, no es que sea tan como obligatorio. Es importante, pero no es obligatorio. Mientras que el have to es algo que es obligatorio. Ah, ok. Tengo que comer. Sí. Si no, se muere. Okay. Exacto. Eso es básicamente. Déjeme ver esta. Dejo de compartir. Veamos este, have to practice. Yeah, construct. Vaya, aquí está una vez más el have to, para decir, decimos have to cuando queremos hablar de alguna obligación, cosas que no tenemos elección acerca de hacer. O sea, es decir, como le digo, comer tiene que comer, no tiene elección, si no se va a morir. Sí. Mientras que decimos need to cuando va, por ejemplo, aquí hay una oración, ve, I need to get a visa. O sea, yo necesito obtener una visa. Pero no es que si no la obtiene va a pasar algo o se va a morir, pues. Sí. ¿Ah? Entonces, ahí es la diferencia. Y ahí decía esto, ¿verdad? Lo que vimos allá, que la estructura es así. Primero es el sujeto, luego el have o el has to, más la forma base del verbo. Y cuando es negativa es el sujeto, el don o el doesn't, de acuerdo al sujeto, el have to, más la forma base del verbo. Y aquí están algunos ejemplos. You have to go to school. You don't have to go to school on Sundays. They have to clean the house. Tienen que hacerlo. We don't have to watch this movie. No tenemos que ver esta película. No tenemos por qué. Entonces, de esa forma es que se llevan el have to, básicamente. No sé si más o menos le quedó claro, Jayce. Sí. Va. Dejo de compartir entonces, usted me dice.
solamente eso, teacher. Perfecto, entonces. Sí, sí, sí. Ahí estamos, entonces. Lo veo mañana, JC. Okay, de acuerdo. Have a good night. Have a good night.